Hay periodos en la vida que son difíciles, en los que parece que se pierde el objetivo y no se ven las cosas con claridad. Momentos para nada halagüeños, pero es curioso que precisamente es cuando proliferan las obras escritas, pictóricas, musicales. Las personas necesitamos oxígeno para vivir, y el hecho creativo es un momento placentero de soledad buscada y requerida, para dejarse acompañar por el papel en blanco o el lienzo o los pentagramas vacíos. Es el momento que necesita la esperanza para existir y expandirse. No todo en la vida va a ser acudir al trabajo, sobrevivir o vivir para trabajar. Existe ese tiempo en el que todo eso no importa y nos aislamos deliberadamente para disfrutar de lo que la imaginación nos pide. Todo está permitido, hasta equivocarse, porque es de sabios. Así, estas violetas viajarán de mano en mano por el arte mismo de la fábula. Cómplices somos de lo que aquí sucede, desde el momento en que nos dispongamos a abrir la primera página. Un libro es una aventura, una ventana abierta a un campo sin puertas, a un espacio libre, no delimitado. Violetas en los tejados, de María José Cordero. Que estoy triste a tu lado. Café de medianoche. Existes desde que el tren expreso cruzaba la ciudad con aquel grito estridente. Y apostado en la barra del bar de la estación, con el cigarro entre los labios y la vista en los ojos de ella, veías pasar los trenes sin inquietud. Nunca quisiste ir a ninguna parte. Tu mundo estaba allí, al amparo de aquellos ojos que interrogabas sin atreverte a plantear preguntas. Un carajillo, por favor. Te sonreía, y para ti ya era suficiente motivo de alegría. ¿Qué sensación tan acogedora sentías cuando ella te acercaba el café humeante? Notabas que tu piel era extraña, como si se desprendiera de sí misma. Un cosquilleo en la nuca te hacía estremecer y solo pensabas en aquel bolero que ponías una y otra vez al llegar a casa. Soy lo prohibido. Ya sabías que era de otro. ¿Y qué? ¿Qué podías hacer tú si no lo pudiste impedir, si la primera vez que te miró a los ojos, ella ya tenía su historia? Todas las noches te acercabas mansamente ante aquel mostrador. Esperabas que algún día te dijese algo más que ¿qué desea? Y la mirabas hasta lo más profundo de la pupila para retirar la vista de inmediato y un tanto ruborizado. Resultaba conmovedora la laica devoción que le profesabas a aquella mujer, cuya virginidad había perdido en brazos de otro. Insistentemente, todos tus sueños y tus fantasías más inconfesables estaban unidas a esa persona discreta y silenciosa que pasaba la bayeta sobre el mostrador, secaba los vasos, vertía los licores sobre las copas con exquisita minuciosidad. Sus manos se te antojaban alas de mariposa. Aquellos dedos largos y finos, las uñas tan limpias y recortadas. Un carajillo, por favor. Y así un día y otro, un mes y otro, un año y más. Ella no entablaba ninguna conversación, no preguntaba. Tú temías que tus ojos delataran todo el amor que había crecido en tu interior, siempre mirándola de soslayo, venerando cualquier gesto suyo en silencio. Pero ni una palabra mayores, ni un gesto más allá que el de servir con sumo cuidado su cotidiano café de medianoche. Ese mes de diciembre estaba resultando muy duro, con temperaturas siempre bajo cero. Los carámbanos de los tejados, la escarcha de la mañana, la sal esparcida por las calles, siempre tan heladas. Te sorprendió el letrero que viste en el ventanal del bar de la estación, una tarde de lunes. Se traspasa. Quedaste quieto, inmóvil durante unos minutos sin poder reaccionar. ¿Se va? ¿Pero a dónde? ¿Y ahora qué?
Sentiste que el frío de la noche rasgaba tu alma, clavándose como un puñal. No sabías qué hacer, ni qué pensar, ni en dónde buscar. Demasiado negra la noche, asfixiante el desánimo. Solo el manto blanco de la nieve iluminaba la huella de sus pasos. Estuvo deambulando por las calles, sin rumbo fijo, como perdido, sin importarle nada, despreciando incluso el riesgo del tráfico, que amenazaba con atropellarle ante su osadía de cruzar la avenida sin mirar a parte alguna. ¿Qué iba a ser de su vida de ahora en adelante? La pequeña ciudad se plegó sobre sí misma. Pasaron semanas de mutismo y reclusión. Cambió de barrio, no quiso volver por aquella zona de su antiguo bar. Le recordaba tantas cosas. Ahora se encaminaba en sentido contrario a la estación, pues no quería sentir jamás aquella sensación extraña de su piel, ni el cosquilleo en la nuca, ni pedir nunca más un carajillo. Todo le recordaba a ella, hasta el café. Decidido, estaba a cambiar todos sus hábitos cuando una tarde de domingo, paseando por el parque bajo un tímido sol invernal, la vio del brazo de un hombre. Lo siguió medio escondido, pues no quería alertarla con su presencia. Al llegar a la acera y verlos de perfil, se percató de que el acompañante llevaba un bastón de invidente. Quiso leer en el rostro de la mujer algo de tristeza o abatimiento, pero no. Todo su semblante era como una oda a la alegría. Su sonrisa y la ternura con la que lo guiaba, las explicaciones que iba susurrando al ritmo de su constante caminar. De repente, ella giró sobre sus talones y le clavó fijamente la mirada. Le sonrió e hizo un gesto de saludo con la cabeza. «Buenos días». «¿A quién saludas?», preguntó el ciego. «Al del carajillo, cariño». Violetas a los tejados, de María José Cordero.